Un, dos, tres, va. Soy Teresa Serrano, soy una mexicana, nací en la Ciudad de México, crecí ahí, mi madre murió cuando yo tenía 14 años, así que comencé, tengo hermanos más pequeños que yo, así que comencé a ser madre a esa edad. Me casé muy pronto, me casé a los 19 años y a los 26 años tenía 6 hijos. Estaba mal preparada a lo mejor, mi ex marido era médico, entonces no se le ocurrió nunca hablarme de que podíamos parar. Entonces, después ya crecí con ellos, porque yo era muy joven, fue mucho trabajo, pero la gente que me vio, por ejemplo, en esa época, siempre después me comentaba qué horror, era tremendo, yo no lo sentí así nunca. Porque cuando estás con 6 niños, es tal el trabajo que no te da tiempo de pensar en nada. Es solo ir, ¿no? Hora a hora, día a día. El problema fue cuando paré. Cuando mis hijos, el más chico, se fue a secundaria, ¿no? Y dejé de tener tanta necesidad de estar todo el tiempo con ellos. Y ahí pues comenzaron mis problemas, porque claro, empecé a cuestionarme qué estoy haciendo o qué voy a hacer, quién soy yo, ¿no? Esa parte de mi cuestionamiento pues me llevó justamente a un divorcio, porque con toda lógica yo había sido una especie de guante para mi marido, que él movía la mano y yo no sabía que era el guante, porque no tenía el tiempo para pensarlo. Cuando lo digerí, me di cuenta de que yo era una pieza fundamental en su vida, pero yo no era nadie, dejé de serlo y bordé unos guantes, no los bordé, los tejí, los metí en una caja de acrílico, los descolgué de un... ¿ves estos de punching bag? Estas argollas de punching bag. Están puestas ahí, pero los guantes están quietos y encerrados, o sea, nunca más. Jamás volvería a ser guante de nadie. Y empecé a pintar. Y empecé a pintar sobre lo único que conocía, que eran todas las pérdidas que había tenido fundamentales en mi vida, como era mi madre, como eran mis tías, como era mi padre. Y pues eso, ¿qué puedo hacer? Pues mexicana, me gustan las ofrendas para los muertos, es una tradición para mí hablar de la muerte y no tenerle miedo. Uno llora y sufre cuando se muere alguien que uno quiere, pero hay un concepto diferente de la muerte en México. Yo, bueno, tenemos la creencia de que si no te olvidas de ellos, siguen vivos. Y en un momento dado, cuando decidí irme a Estados Unidos, irme a Nueva York, pues el descubrimiento del arte en Nueva York fue para mí un shock, porque no había tanto en México, no veíamos tanto arte contemporáneo en México, no había mucha gente que trabajara con instalaciones. Y al llegar y ver los primeros impactos de ver instalaciones que no entendía o de performance que no entendía, pues me empecé a decir, bueno, yo tengo un retraso muy grande, no fui nunca a la escuela, soy autodidacta, entonces lo que sí me propuse fue aprender y empecé a ir como oyente a algunos
clases o simposiums en New York University, que se podía pagar, pero como no tenía papeles no podía entrar a una suscripción real, a una inscripción real, sino entonces iba como oyente. Comencé a hacer video en el 96, 97. El primero fue sobre migración y memoria, porque fui a ver las mariposas monarca y para mí fue así como lo máximo. Es un momento mágico, extraordinario, y me dije, tengo que hacer algo con esta visión, ¿no?, de las cosas, y se me ocurrió hacer un video sobre migración y memoria usando pequeños fragmentos de documentales de Televisa sobre la migración, tratando de usar siempre al ser humano fuera de la violencia, fuera nada de soldados, nada, solo las personas que huyen por razones múltiples. Creo que el ser humano en el gen tenemos un sentido de migración, y en algún momento de la vida, no sabemos cuándo, queremos irnos a otro lado. Hay ese sentimiento de emigrar. Tristemente las razones cada vez son peores y se han vuelto políticas y por las necesidades horrendas de la guerra. Algunos cargan mi cuerpo desierto tras su espalda, como si fuera el sendero un día cruzado hacia mí. Mientras me mezclo inclemente con cenizas de todas las calmas, convirtiéndome en mar de tormentas de huesos perdidos. En algo indistinguible, mitológico, aún más errante que Cristo, que el llanto. Más insolente que la ceguedad, más enfebrecido que miembro erecto de perro, más cotidiano que la mano dentro de la falda infantil. Más prestado que el dinero. Me convierto en pena clavada, en carne vacía, en perseguido persiguiéndote, cavador de gritos, en habitante de este cuerpo desierto. Para digerirla bien y saber que sí me interesa la idea, empiezo a pensar en qué material, qué medio necesito para expresarla. Yo he usado toda clase de materiales, acero, madera, cerámica, espejo, telas. No me importa qué necesite de material, lo que sí me importa es cómo resuelvo la idea, qué material se ajusta a mi idea para interpretarla. Y por el otro lado, pues las ideas, yo no he tenido nunca miedo a cambiar, al cambio. No me interesa. Si la idea que tengo no tiene que ver con el trabajo que he hecho durante una línea de trabajo que he hecho durante muchos años, no me da miedo hacer una idea completamente fuera de esa línea. Si la idea es otra postura, no postura, sino otro, ¿cómo puedo decir?, otro tema diferente completamente, no me da miedo, lo uso y siempre lo voy a hacer. Eso hasta que me muera, mientras tenga ideas, voy a hacer la que se me ocurre. Usé las manos del hombre que borda los petos de los caballos, usé la labor masculina para crear esculturas femeninas y hice todo sobre la naturaleza, ríos, montañas, ¿no?, volcanes, y todos representando también úteros o un sentido de protección, porque la mujer es siempre protectora, ¿no? Esa labor nos pusimos toda la vida hasta que empezamos a dejar de ejercerla.
Détaché, enragé, femelles en liberté. ¿Cuántas veces vas por la calle y te dicen una majadería y quieres? Si pudiera uno a la mente hacer la física, te le tiras encima y lo ahorcas, ¿no? Bueno, es normal, gracias a Dios que la cabeza nos rige a algunos, no a todos, pero nos rige y podemos hacer un control de nuestros enojos, ¿no? Pero bueno, se vale enojarse. ¿Cuántas veces he querido matar a alguien? Por supuesto, pero claro que sí. Es momentáneo, ¿no? Es lo que dura el enojo. Y yo creo que es muy importante sentir el enojo.